Nos vamos a quitar, ¿verdad? Ya pasó la fiesta, es hora de limpiar, de quitar todo. Ay, ay. Permítame, es que estoy. Ay, ya freímos esto. Vaya. Ahí van a buscar las personas nuestro canal. Y pues ahorita, como dijo. Ahí estamos. Bueno, ahorita vamos a empezar a limpiar porque la verdad es que ya Ander me ayudó bastante a limpiar el comedor, pero esto le dije que todavía no, ¿verdad? Quería tenerlo otro rato más y pues ahorita lo vamos a quitar. Sí, mi amor, ahorita lo vamos a quitar. Ya lavé todos los trastes y todo porque mosquero anda. Entonces ahorita voy a quitar esto y luego pues voy a fumigar con. ¿Está con usted? Sí, solo hay que jalarlo. Con Bayuan. Con Baymax. Vamos a. Voy a fumigar porque aquí no había. Aquí no había moscas. Antes de la fiesta, o sea, unas que otras sí, pero ahorita andan demasiado. Y me imagino que es por la comida, por el pastel, ¿verdad? Como les dije, hallaron fresco y todo eso. Entonces. Como yo también, sí. Por eso. Vos también, ¿verdad? Todos. Y pues, se vinieron hasta abejas, andaban ayer. Ander recogió todas las mesas, las tías, yo ya no aguantaba las piernas. Yo me cansé de caminar, me cansé de andar para ahí para acá. Y pues yo ya no quería nada. Y él me ayudó a limpiar todo ahí. Y a la mañana me ayudó a traer. Yo te ayudé a dar los besitos porque estabas guapo. Sí, mi vida. Sí, y ya vinieron a traer las sillas, ya se las llevaron, mesas. Todo. Yo dije, ¿para qué se va a llevar su silla? Y pues gracias a Dios todo salió bien, todo estuvo muy bonito. La verdad es que vinieron todos los invitados, mi familia y pues la familia de Jeffrey, que estuvo acá también. Vinieron todos. ¡Mi papá! También vino, ¿verdad? Y pues. ¡Papi! No se grabó también cuando me dieron los regalos. Eso creo que sí no salió para nada. Me trajo los regalos mi familia, también doña Doris, la Fari. ¡Tu tía Lisset! ¡Ajá, tu tía Lisset! ¡Me trajo tu nuevo! Lisset me trajo. ¿Qué más, Chiqui? Una muchacha que invité de acá, mis tíos y ¿qué más? Y también otra señora que invité, que no vino. ¡La señora de las vacas! Ajá, que no vino para el almuerzo, pero sí vino en la tarde, ya casi por la noche. Y la dejaron detallado. ¿Y qué más? La maestra del nene también me trajo un regalo. ¿Qué? ¿Yo? La maestra tuya me trajo un regalo. Pues acá eso va a quedar
realmente, ¿verdad? Porque cuesta estar quitándolo. Mañana o más tarde lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y... no, papi, ¿hace caso para recoger los juguetes? ¡Otro! ¡Otro! ¡Ya apareció acá! Y pues así poco a poco voy diciendo, Ander ya se tuvo que ir. Se regresó a su casa como de viernes, estuvo acá entonces. Ayer de la fiesta estuvo acá y pues... ya hoy se fue, pero gracias a Dios todo salió muy bien, todo lo que sí, cansada pero feliz. No, mijo, vas a botar eso. Cansada pero feliz, eso es lo importante, ¿verdad? Que me la pasé muy bien, la verdad que me la pasé muy bien. Estuvieron todos los invitados porque ellos pues lo alegran a uno, ¿verdad? De ver tanta gente, ¿verdad? Gracias a todos por el cariño que me tienen. Y el aprecio, ¿verdad? Porque si no, me hubiera tenido. Pero sí, lo bueno fue que vinieron todos. ¿Me vinieron más? Vieron la basura esa de globos, de los que se reventaron. Bien. Todo quedó muy bien. Ya vi el comitario. Ah, sí. Aquí ponelo, ¿ve? Solo aquí ponelo encima para mientras, porque voy a ir a traer una bolsa para... poder echarlo ahí. Ya la ven los botes de la basura también porque estaban bien sucios. ¡Es usted! ¡Es el de acá! ¿Para qué? Para jugar. ¿Quién más me trajo regalo? Ya, ya no me acuerdo. Vestidos todos. No, ¿quién más me trajo regalo? No digas que eso, no decir quién. Mi tía Chiqui. Ajá. Digo, mi tía Giselle. Ajá. ¿Quién más? Tía Chiqui. Uh-huh. Este... ¿quién más? Yo creo que ya dije todos. Fueron pocos regalos, pero... ¿no? Lo importante es que me acompañaron. ¡Mi maestra! Ajá. Mi maestra. Lo importante es que me acompañaron, ¿verdad? En este día tan especial. A mi siete no vino, ¿verdad? No. No. No, ya no la invité. ¿Por qué tenía que invitarme? ¿Te me olvidó? Ahí no la invité. ¿Y así? La señora de las vacas. Ajá. ¿Quién más? Mi papá no te trajo una... ¿lo trajo regalo? No. Mi tía Fabi. Uh-huh. Y... mis abuelitos que te dan. Bien, ellos sí me dieron regalo. Ahí van a ver después qué me regalaron. Mis abuelitos. Ajá. Hola, ¿qué están? Los dos. ¿Ah? A ver, ya os recuerdo que te regalaron. No, eso no. ¿Por qué? Porque no. Bueno, entonces, ya vamos limpiando. Era lo último que estaba quedando. Pero ahí vamos poco a poco. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. ¿Ah? ¿Reventamos? Lo reventamos. Lo vamos a sacar para la calle para que ya los niños pues se lo puedan llevar. Vamos a mostrarlas por acá. Miren, ya quitamos esto de acá, los que estaban allá. Solo los números tengo ahí. Ya se los voy a guardar. Eso sí no los voy a sacar. Ya se los voy a guardar. Papi, ponete los cajitos. Vamos a llevar los globos para afuera. ¿Cuál crees? Pero es que... esos. El amarillo. Va, lo voy a cortar. Aquí tengo la tijera. Solo un poquito porque muchos no. Miren qué mosquero anda tan feo. Son moscas. ¡Patas, esos dos! Oh. Jalala, agárralo de acá. ¿De acá? Sí, agárralo. Yo lo voy a cortar. Para cortar los que tú quieres. ¿El amarillo? Ahí está. ¿Ahí está? Ah, tiene rosado. Uh-huh. Es solo uno, pero grandote. Ah, solo un globo. ¿No querías bastante? Grande. ¿Grande no hay? Sí. ¿Ya? No. Acá también. ¿Tiene grande eso? Vive. Ahí vive. Ay, Jeffrey, vamos a ver ahorita. Si se revienta, te vas a mojar.
No, no, en la boca no, porque eso agarra picazón tan feo. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Saludos y bendiciones a todos. Y gracias siempre por vernos. Y nos vemos hasta la próxima. Y van a estar viendo los regalos. Adiós. Adiós. Vamos a estar destapando los regalos. Apóyalos. Ajá. Por este video. Eso.